carrito de Abby Ayala se vino hasta la ciudad más joven del país, hasta la ciudad del Alto. Y hoy vamos a mostrarle unos productos que de seguro a usted le va a interesar. Siempre nos recomiendan la alimentación sana. Y para eso nos vinimos justamente a la empresa que se llama Energía Sana. Y estamos justamente con el propietario, Marco Maldonado. Marco, ¿cómo estás? Feliz por tu visita, cómo no, de tanto tiempo que te sigo, ¿no? Muchas gracias por la visita y sí, Energía Sana se caracteriza por tener ya 5 años en el mercado, elaborando suplementos nutricionales de muy buena calidad. Todo esto es el potencial de Energía Sana. Tiene leche de alpiste, por ejemplo, de materia prima importada como es la canadiense. Es el alpiste para el tema digestivo, diabetes, presión alta y hígado graso. Y por este lado también la empresa elabora maca negra con roja. Y a veces me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre los colores? Es que la maca negra le da energía física, mental, y la maca de color rojo, que también está agregado ahí, le da energía mental y también para la potencia del varón. Entonces, por eso es excelente este. También lo tenemos en cápsula, así como lo están viendo, para los que no les gusta su saborcito semi-amargo, es excelente. ¿Y esto cómo se consume? ¿Con agua, con leche, con jugos? Lo pueden consumir con agua, leche y jugos. Así, con todo. Tal como tú dijiste, sí, sí se puede. Así es, y por este lado lo tenemos al Nopaloe Plus. Esto sí no lo van a encontrar a la vuelta de la esquina. El Nopaloe Plus es un producto a base de nopal y aloe vera. ¿Qué es el nopal como tal, Marco, para los que de pronto no conocemos mucho acerca de estos productos? Ah, ya. El nopal es una planta, el cual es una especie de cactus. Y ese, por dentro, al igual que la aloe vera, tiene una flemita, el cual esa flemita te ayuda bastante para el tema digestivo, hinchazón estomacal, o para personas que sufren lo que es la diabetes, el hígado graso, el riñón y pulmón. Y como tenemos 5 años en el mercado, hemos visto que sí funciona el producto, les ha hecho muy bien, y te lo aseguro que los que están viendo... ¿Y cómo se debe consumir esto, Marco? ¿Esto se debe consumir cuántas veces al día? ¿Cuánto es lo recomendable? 2 veces al día se toma. En una taza de agua tibia se pone 2 cucharillas y eso se toma antes de desayunar y en las noches para dormir. Tenemos esto por acá, Nopaloe Plus, y tenemos aquí lo que todo el mundo habla entre chiste y chanza, el famoso colágeno. Sí, hay médicos el cual recetan el colágeno Plus porque ellos mismos lo han consumido, y cuando el producto es puro, sí funciona. No es que no, hay algunos que son susceptibles, dicen no creo, puede que sí, puede que no, pero le aseguro que persona aquella que lo ha tomado 2 o 3 meses, pero sin fallar, en ayunas y en la noche, sí funciona, cuando es puro. Efectivamente, ve los resultados. Aquí también estamos viendo, Marco, uno con la presentación para la familia, y este es el famoso Multienergía. Así es. Es un suplemento bien agradable y delicioso para los niños, jóvenes, adultos. Es a base de sésamo, algarroba, avena, quinoa, cañahu, amaranto, huilcaparo. Y son cereales bolivianos, el cual tiene su porcentaje exacto, el cual les encanta a cualquier persona, ya sea niños o adultos. Este sí lo consume todo, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Aparte que tenemos la Multienergía y aparte los productos que vendes, Marcos, para el consumo, también tienes para el cuidado capilar, por lo que estamos viendo, también creo que haces, estamos viendo esto, es que un champú. Sí, y es un champú, se puede decir, profesional, porque tienen los mismos salones de belleza, pero esos que cuestan en dólares, ¿no? Esos productos no tienen sal, químicos, parabenos, sulfitos, sulfatos, y lo propio tiene este producto, 0 químicos. Ahora, yo estoy aquí leyendo y obviamente llama mucho la atención, porque aquí, si ustedes pueden ver, amigos, aquí dice de cebolla. De cebolla, así es. A ver, el olor a cebolla no es que nos guste mucho, pero aquí, ¿cómo lo hacen? Si gustas, mira, lo voy a abrir. Ok. Y en tu delante vas a ver que, si gustas, puedes sentir su aroma. De forma natural lo hemos tratado y lo hemos eliminado ya, su mal olor. Claro, no así huele es, a cebolla, no llamaría huele la atención. Así es, no huele, pero es realmente un shampoo. Y pueden verlo si gustan. Clarito, flemosito, como tiene que ser. Saca mucha lavaza y, como ven,
totalmente natural. Y lo así mejor es. De todo, que no huele a cebolla. No huele a cebolla porque lo hemos eliminado de forma natural ese aroma desagradable, pero sigue teniendo sus propiedades. Tiene tanto químico natural en la cebolla que te ayuda a la caspa, caída del cabello y engrosamiento. Bueno, pues ahora yo voy a tener que estar utilizando eso porque a mí me queda poquito pelo, acuérdense, y no me puede caer más. Marco, ¿qué más productos encontramos justamente con la empresa Energía Sana? También tenemos, por ejemplo, el ginseng, y eso es un producto ya importado, pero transformado acá en nuestras instalaciones de Ciudad Satélite. El ginseng es una especie de raíz, el cual no lo tenemos acá en Bolivia, pero sí llega desde Corea. Son también en cápsulas, porque el ginseng tiene un sabor igual fuerte, como el jengibre más o menos, así de fuerte, y no se puede tomar puro. Entonces lo hemos agregado con maca negra, arginina y guaraná, o sea, para los deportistas, excelente este producto, te aseguro, no te cansas mientras lo tomes esto. ¿Y esto está en cápsulas? Sí, en cápsula, porque su aroma y sabor no es tan agradable, pero lo que te hace bien es pues 100 puntos. Estás dentro, claro, y es lo que necesitan aquellas personas que practican algún deporte, de pronto que juegan fútbol, que tienen una actividad muy agitada todos los días, pues obviamente el ginseng plus es el que deben consumir. Mira, ahí está inclusive la fotito del atleta. Pero Marco, vamos a hablar de lo bueno, bonito y barato, porque ahorita es lo que nos gusta a todos. Sí, gracias. Hablemos de precios. Ya. Vamos a hacer precios bien caseros, como para que la gente venga y consuma de una vez o empiecen a comprar estos productos hechos netamente en Bolivia. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, como nuestra espirulina es boliviana también, por si acaso, ya, y igual es una alga marina que lo tenemos en Santa Cruz y nos los traen acá y lo procesamos en cápsula. Todo tenemos precios desde los 20 bolivianos hasta los 300 bolivianos. ¿Y sabes cuál es el más carito? ¿Cuál es el más carito? A ver, ¿cuál es el más carito? A ver. El más carito por la eficacia. Okay. El Nopaloe Plus y el Colágeno Plus. Este colágeno cuesta 200. Okay. Y este Nopaloe cuesta 150 bolivianos. Pero. Pero, espere ahí. Vamos a hacer lo siguiente, Marco. Tenemos uno. Vamos a hacer aquí uno. Un kit. Y vamos a decir en cuánto vendemos todo. Como aquí. A ver, usted agárreme el micrófono. Va a ser usted de presentador. ¿Listo? Ya. Yo agarro esto aquí. Tenemos la leche de alpiste, tenemos lo que es el Maca Plus, tenemos lo que es el Nopaloe, un champucito puede ser, sí, porque también obviamente uno se tiene que bañar, y este que es el colágeno. Sí, ¿cuánto vamos a vender todo este kit? Esos cuatro frasquitos, si es que se animan. Más el champú. Ya, piense más bien en el precio, ojo, acuérdese que es para vender. Ya, está fácil. El Nopaloe Plus y el Colágeno Plus está en 300 bolivianos, pero si se animan a llevar la maca negra y el alpiste y el champú de cebolla más, ¿y qué te parece si a eso le aumentamos lo que es el acondicionador, no? Entonces, claro, el kit completo con el acondicionador. Sí. Los seis frasquitos que están viendo acá en este momento, ¿qué te parece si los rebajo hasta en 400 bolivianos? Porque si me piden el catálogo y lo quieren comprar todo por unidad, sale 500. Ok. Yo lo puedo dar en 400 bolivianos todito. Todo 400. Eso, los bueno, 6. Así de fácil y así de sencillo. Mire lo que vamos a hacer. Si usted ha visto el carrito de Avia y Yala, usted se va a comunicar con los teléfonos que van a aparecer en pie de pantalla y usted va a decir: quiero el kit completo saludable de la empresa Energía Sana. Usted va a preguntar por Marco y le va a decir: Marco, yo quiero el combo que ofreciste por tan solo 400 bolivianos. Entonces repetimos, la maca roja y negra. Sí. El Nopaloe Plus. El Nopaloe Plus, que es este. Así es. La leche de alpiste, que es ese, que te voy a ayudar. Este de acá, así, ahí. Y el colágeno plus. Los más, nos olvidábamos, el champú de cebolla, más su acondicionador, que esto está a $10.
6 frasquitos en 400 bolivianos solamente, y estamos en el 758-40-130 que aparece en pie de pantalla, y solamente escríbanos y le voy a pasar de inmediato un catálogo donde no solo va a estar este kit, van a estar otros packs más donde hay otros descuentos para las personas que están viendo tu programa del carrito, ¿no? Entonces lo vamos a tener de muy buenos descuentos. Solo llámenos o escríbanos al por WhatsApp el mensajito, sí. Y prácticamente ustedes le responden de manera inmediata. De inmediato les respondemos y también se lo llevamos a domicilio sin costo adicional. Y también para los que están en el interior, ya sea Cochabamba, Santa Cruz y otros puntos, igual confíen en la empresa, se lo vamos a hacer llegar el producto hasta su ciudad. Es hora de que usted se alimente bien, se alimente de manera sana, de que usted potencie toda esa energía que tiene y no se desgaste, que no llegue usted cansadito al trabajo. Ya saben, energía sana con Marcos. No se lo olviden. Esto es El Carrito de Avia Yala. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Hoy en el carrito de Avia Yala tenemos una entrevista muy particular, porque no solamente es comprar productos electrónicos, línea blanca, sino también productos de belleza. Y cuando hablamos justamente de belleza, tenemos que hablar justamente con Jaime Osmar Castro. Él es un esteticista profesional que nos va a explicar a ciencia cierta qué es ser esteticista. Jaime, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Un gusto y también para mí un placer estar con ustedes aquí en el salón viendo lo que es la medicina estética. A ver, vamos a hacer una referencia a la medicina estética en dos niveles, medicina estética facial y corporal. Que dentro de la facial podemos determinar muchas cosas, que es la estética nasal, el aumento de labios, la corrección nasal, la armonización facial, la corrección de orejas. Entonces todo eso nos trabajamos en el marco facial. Todo lo que es la parte facial. Después, en el cuerpo ya nosotros trabajamos con aumento de glúteos, aumento de senos, tratamiento para celulitis, para las estrías, para bajar de peso, para bajar de masa, para bajar de volumen, para crear armonía en el cuerpo. Y también cuando estamos ya en los eventos internacionales con las mises, pues vamos preparando las chicas, ¿no?, de pies a cabeza. Pero Jaime, cuando hablamos justamente de toda la parte estética, de toda la parte de lo que es el arreglo del rostro, del cuerpo, ya sea cual sea el que quiera hacerse la mujer, pero esto tiene que ir acompañado justamente de una alimentación, o muy independientemente de lo que yo coma con los tratamientos que me hacen, vuelvo desde cero. En realidad, mucha gente hace dietas, hace tratamiento para bajar de peso, pero nunca hacen una desintoxicación. Es como que tú quieres tapar una herida encima y poniéndole cositas arriba, si no limpias la infección que hay adentro. Si no te desintoxicas, no limpias internamente, jamás ningún resultado va a trabajar. Además, el error que cometemos acá en Sudamérica, en Bolivia, es que hacemos dieta de todo y sacamos del internet la claro. dieta de esto, la dieta del otro. Se han preguntado, ¿quién hizo la dieta? ¿En dónde la hizo? La mayor parte de las dietas la han hecho al nivel del mar. Y las han hecho en temporada de verano. Y acá no tenemos temporada de mar, no tenemos temporada de verano. Nos falta oxigenación, nos falta que el cuerpo empiece a transpirar y a botar toxinas. Un producto que nosotros hemos traído, que es una fusión de sales marinas, naturales y minerales, que se llama polvo de diamante, hace eso, lo que no estamos pudiendo hacer. El piel, puedes lavarte las manos, puedes lavarte la cara, y una vez que nosotros aplicamos el producto, empieza a sacar todas las toxinas del cuerpo. Entonces primero hay que desintoxicarse antes de empezar algún tratamiento. Ahora Jaime, entonces las personas que llegan justamente a que sean tratadas por tus manos y por tus productos, ¿qué es lo que hace Jaime en las personas? ¿Qué es lo que logra en el cuerpo, en el rostro, en las manos? Bueno, hace poco justamente nos decías, vamos a hacer una desintoxicación, una limpieza de las manos. Sí, lo primero, para cualquier tratamiento corporal, una evaluación. Sí, vamos a tener algún tipo de alergias con los productos. No te olvides que ahora usan muchos productos químicos.
y lo malo es que no saben qué producto les ponen. Porque muchos dicen ácido hialurónico, que polímeros, biopolímeros, que el Botox. Y en decadencia está el Botox. Después los polímeros y los biopolímeros también están en decadencia. Lo que está entrando con fuerza es el ácido hialurónico y los ácidos hialurónicos vitaminados. O sea, son más accesibles, son más pasivos, menos dañinos para la salud, menos dañinos para la cara y el rostro. Entonces es un tratamiento que dura menos en el tiempo, podemos hablar de 1 año, 8 meses, dura menos, pero es mucho más sano. No es tan tóxico, no es tan plástico como el Botox o los polímeros. Yo creo que muchas personas han de pronto escuchado en la televisión, han escuchado por un amigo, por una amiga, el famoso hialurónico. ¿Qué es el hialurónico como tal? El ácido hialurónico es un producto que el cuerpo humano lo tiene. Dentro de nosotros tenemos el colágeno, la elastina, ácido hialurónico, tenemos varios componentes. A partir de los 25 años empiezas a dejar de producir estos elementos. Y a partir de los 35 años ya empiezas a terminar de gastar, de 25 a 35 empiezas a desgastar todo el colágeno. Por eso que te ves bien, no necesitas maquillarte mucho, peinarte más que algunas cosas. Pero después de los 35 la piel se te seca. La piel se te empieza a rajar, se empieza a hacer y se empieza a hacer ríos, canales. Por eso que las arrugas empiezan a aparecer. Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay producción y te has gastado todo el ácido hialurónico, te has gastado todo el colágeno. Claro, eso es importante, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos guiar por todos los productos o por la falsa publicidad, como también se conoce comúnmente, donde te ofrecen el cielo y la tierra con una cremita que muchas veces realmente no es cierta. Lo que me molesta es que mucha gente no usa productos naturales, nacionales, que puedan tener aquí, que se producen con muchas cosas naturales, y usan productos chinos. Y los productos chinos no sabes con qué está hecho. Claro, ahí ya te dejan prácticamente el ojo y a la suerte. Y una mascarilla que aquí te cuesta 10 pesos en Bolivia. Aquí en Bolivia te cuesta 10 pesos. O sea, que has tenido que pasar el transatlántico, has pasado hasta el otro continente. ¿Cuánto cuesta allá? Para que aquí en cualquier negocio lo encuentres en 10 pesos. Claro. Porque pasa como 3-4 manos. Claro, es muy interesante justamente cuando hablamos de este tipo de productos. Pero ya, Jaime, entrando un poquitito en contexto, las personas que se acercan a un tratamiento, por ejemplo, para una limpieza facial, para un rejuvenecimiento, como también se conoce, ¿todos estos tratamientos cuánto duran? ¿En cuántas etapas, en cuántas sesiones? ¿Lo hace uno de manera que está en la casa? ¿O cuál es el procedimiento como tal? Lo que yo voy a recomendarles es primero siempre una evaluación. Okay. Ver qué tipo de acné tienes, qué tipo de rosácea tienes, qué tipo de manchas tienes, si es de embarazo, de sol, de intoxicación. Porque muchas dicen, no, que yo no tenía estas manchas, que el embarazo. Mentira, no es por el embarazo, es por las toxinas que tu cuerpo está botando y no sabes limpiar. Estos tratamientos justamente dicen, no nos saltemos las etapas, ¿no? Lo de la etapa de la adolescencia, la etapa donde justamente las hormonas están en su auge, obviamente los granitos, el acné que a muchos incomoda. Pero se ha visto, por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres, donde prácticamente no han tenido acné. En lo personal, yo por ejemplo, a mis 18 o 17 añitos o para adelante, el acné que tuve fue muy mínimo. Pero por ejemplo, mi hermano, pero si te va a llegar, su acné era pero así, a ti te va a llegar después de los 35 o 40 años. Ah, bueno. Porque es retraso. Si no lo has hecho antes, lo vas a tener después. Pero entonces eso lo podemos revertir. A partir justamente ya después de todos estos tratamientos que haces. Ahora, los tratamientos que hacemos, siempre te digo, previa evaluación y ver cómo está tu piel. Porque ejemplo, yo te pregunté, ¿te lavaste las manos? Uh-huh. Me dijiste que sí. Y en un minuto hemos demostrado que no. Claro. Que te habías lavado, pero no habías sacado las toxinas. No sacaban las toxinas. No, lo que pasa es que nos lavamos la mano, pero realmente no lo hacemos de la manera adecuada, como bien lo mencionabas, ¿no? Porque justamente con estos productos logramos lo que no hace el jabón normal. Claro. Y ahí entonces ayudamos a desintoxicar la cara. Y para aclarar, no es que no me haya lavado la mano, sí me la lavé. Lo que pasa es que el jabón no cumple el proceso de su cremita mágica. Pero ¿cómo te pueden encontrar de pronto en las redes sociales para poder tener algún tipo de consulta, de asesoramiento? En las redes sociales como mi nombre es real, o sea, Jaime Osmar Castro Bozzo, que está en Instagram, en Facebook, como Osmarito Índigo en TikTok. Ahí me pueden ver, o sea que más o menos manejo mi nombre con todo para que no se pierdan, sea muy relacionado. Bueno, Jaime, ¿no? Pues yo quiero darte el puñito de la buena vibración. Muchísimas gracias, me quedaron las manos mal limpias. Rectifico, sí me las lavé, solo que no me las lavo muy bien. Señores, esto es el carrito de Avia Yala y ya saben que todos estos productos y servicios lo van a poder encontrar en nuestra página de Facebook.
No se lo pierdan. Así que continuamos con más. Yo me quedo relajando. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y el carrito de Avia Yala se vino justamente a conocer la gastronomía mexicana. Dicen que uno de los alimentos más apetecidos por el mundo entero, sin duda alguna, son los tacos. Es por eso que hoy estamos visitando la taquería y tortillería El Güero. Comida 100% mexicana. Vamos a conocer cuánta variedad de tacos hay, si realmente son los mejores y los más ricos que hay en la ciudad de La Paz. Sígueme. Bueno, todos alguna vez hemos escuchado de que la comida típica de México son los tacos, pero ¿cuál es la tradición? ¿Cuál es el toque secreto? ¿Y por qué los hacen únicos a nivel mundial? En La Paz ya hay una taquería y justamente estamos aquí ya presentes para conocer. Y está con nosotros Fernando, quien es el dueño justamente de El Güero. No sé cómo lo saludo, si tengo que hablar como me gano, güero. Así está muy bien, El Güero. Muy bien, gracias. Fernando. Taquitos, dicen que si uno va a comer tacos realmente tienen que ser los mexicanos, no los que hace uno en casa. Pero ¿cómo se caracteriza los tacos justamente del Güero? ¿Cuántas variedad de taquitos hay? Porque yo por ejemplo hago solo que es atuncito y alverjita y pare de contar. Muy bien, nosotros tenemos suadero, que es alguna parte de la res, todas las carnes las picamos. Tenemos el chorizo, que le llamamos longaniza nosotros, pollo o tinga de pollo, el campechano, que viene una mezcla de dos carnes, tenemos de pastor, que es de cerdito con un adobo dulce, y muchas variedades de esas carnes. Y estamos viendo que tenemos el suadero, el longaniza, el campechano, el pastor, el de pollo, el de lengua, el de tripa, el moronga. ¿Cómo es el moronga? La moronga es la morcilla, es una preparación que se hace con la morcilla, que le llamamos nosotros de la moronga en México. Bueno, todos hemos crecido, yo creo que con el Chavo del Ocho, y hemos escuchado el famoso Las Campechanas, vamos por unas campechanitas, o quien ha visto una película mexicana también ha escuchado. Claro, así, no sé, es un tipo sándwich que lleva una carnecita adentro, más o menos como el taco, pero en sándwich es lo que presentamos nosotros. ¿Cuánto ya lleva El Güero en la ciudad de La Paz? ¿Está solamente en La Paz? En La Paz, solamente estamos en La Paz, llevamos unos 3 años más o menos. ¿De por qué la idea del Güero? ¿Cómo nace? Ha surgido igual porque yo necesitaba comer la comida mexicana, estuve como 3 años sin probar comida mexicana hasta que le dije a mi esposa, vamos a hacer algo para empezar, a ver qué sale, y ha salido esto. Ahí está. Bueno, aquí tenemos un poquitito de lo que son las especialidades de la casa. Cuéntame, Fernando, qué es lo que tenemos aquí. ¿Cuáles hemos preparado en esta oportunidad? En esta ocasión hemos hecho de longaniza, suadero y de pollo. Ok, ¿el suadero cuál es? El suadero es el de aquí en medio, me parece. El del medio. Este sí. Viene siendo el suadero. Suadero, longaniza. Longaniza y pollo. Y a este lado tenemos... Estas son las enchiladas verdes, son de pollo. Con un mixto de suadero. Ok, Fernando, pero bueno, aquí también estamos viendo de que eso se debe acompañar con una buena bebida. Claro, tenemos las aguas frescas, tenemos de tamarindo, jamaica y horchata. Bueno, las que también escuchábamos justamente cuando el Chavo del Ocho vendía. Bien. Jamaica y tamarindo. Así es. ¿Cuál es la característica? Estamos viendo igual que tiene todo muy personalizado, efectivamente, de México, la cultura mexicana. Y si podemos comentar un poquitito, ¿qué encontramos cuando venimos al Güero? ¿Por qué debemos venir? Claro, porque la comida es ahora sí que es 100% mexicana. Yo soy del DF, del centro de México, y es lo que me ha traído a hacer estas preparaciones, estos platillos. Entonces es buenísimo. Los sábados igual también tenemos platillos mexicanos que pueden igual degustar, y es...
Es muy rico. Ahora, ¿el güero solo vende tacos o vende otra especialidad, otro tipo de comidas? Vendemos almuerzos también, almuerzos mexicanos. Hemos arrancado el lunes pasado con almuerzos mexicanos. Estamos de 12 a 3 de la tarde con almuerzos. Bueno, y cuando hablamos de almuerzo y conociendo la gastronomía, Fernando siendo de México, conociendo Bolivia y La Paz, ¿es muy parecida, tiene algo de similitud o hay una gran diferencia entre la gastronomía mexicana y la boliviana? Es parecida algo, pero igual tiene sus diferencias, ¿no? Sus toques secretos, exactamente. ¿Cuál es el plato típico del DF? ¿Cuáles son los platos, por ejemplo, que vamos a encontrar justamente aquí? Tenemos pozole, tenemos frijoles charros, tenemos todo tipo de variedades de comidas. ¿Qué es el pozole? El pozole es algo muy parecido, que le encuentran el parecido al fricasé más o menos, pero, okay, pero tiene otro poquito de otros ingredientes más. Entonces es muy, muy rico también. Entonces vamos a encontrar almuerzos de lunes a viernes, de lunes a sábado. De lunes a sábado está. Yo quiero hacer la invitación para que todas las personas vengan. Si realmente les gusta la comida mexicana, quieren sentirse en un lugar que digan, me siento como en México, pues sin duda alguna tienen que venir aquí al Güero para que ustedes puedan disfrutar de tacos y, como también decía Fernando, de todos los almuerzos. ¿Estamos ubicados exactamente en dónde? Estamos cerca de la Plaza Uyuni, calle Poznanski, a unos pasos de el Banco Visa, me parece. El Banco Visa, ahí subiendo, donde va terminando lo que es este nuevo viaducto de Miraflores. Usted, después de ir de pronto a ver al Tigre, después de ir a ver al Bolívar, se viene a disfrutar de una rica y deliciosa comida mexicana. Y cuando usted esté en este lugar, fácilmente usted se puede sacar una foto y engañar a muchos, decir que realmente se vino hasta México a comer y a disfrutar, porque si bien no está en el país, pero una vez que se encuentre en este lugar, usted se va a sentir como en el DF. Ahora sí, ya tenemos el teléfono, ya los hagamos, ahora sí. Es el 767-98-556. Ok, repetimos. Es 767-98-556. Y para que la gente ya sepa y venga preparada, más o menos desde cuánto vamos a encontrar los taquitos, más o menos los precios, los platos. Los tacos los tenemos, 3 tacos en 25, estamos con promociones. Enchiladas a 30, las agüitas están a 10 bolivianos y los almuerzos en 20 bolivianos. En 20 bolivianos. Así es. Bueno, pues ya saben, entonces el carrito de Avia Yala te muestra una nueva opción. Recuerda que si tu tienda, si tu negocio, tus servicios, tu profesión quiere que lleguen a más clientes, lo único que tienen que hacer es comunicarse con los teléfonos que aparecen en pie de pantalla. Escanear si quieren el código QR que también aparece en la pantallita para que ustedes puedan entrar de manera directa y no perderse de todas las promociones. La invitación ya está hecha para que vengan justamente a comerse un buen taquito mexicano 100% y sentirte también en un lugar mexicano. El Güero, aquí en la ciudad de La Paz y también en el carrito de Avia Yala.